Trina Cervantes de Tamaulipas nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su esposo trabaja como guardia de monitoreo en un supermercado. En ese lugar ocurren diversos reportes por empleados de eventos paranormales, como que las cajas se encienden solas, como si cobraran, se mueven los productos, se abran y cierran las puertas, etc. Esa noche, el esposo de nuestra seguidora captó una aterradora sombra que deambulaba por el lugar. Vamos a ver lo que registró. Nicolás Flores nos envía el siguiente video. Un joven, mientras hace labores de mantenimiento, extraños sucesos comienzan a suceder en el sitio. Ya había pasado anteriormente, por eso puso a grabar su celular. Lo que capta es bastante impactante. Vamos a verlo. El joven, al percatarse de algo extraño en la cocina de su vecino, decide grabar lo que ocurre, pues ve como alguien bastante siniestro se encuentra moviéndose en el lugar. Lo que logra captar es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Las cámaras de seguridad del jardín de una casa en Estados Unidos logran captar a un escalofriante ser humanoide que deambula por el sitio. Este es el documento.
casa, los habitantes llevaban tiempo al ver el fantasma de un niño que recorría los pasillos y las habitaciones. La presencia cada vez era más constante en aparecer. Una noche, uno de los miembros de la familia es testigo de algo extraño en su habitación, así que decide grabarlo. Lo que registra es sumamente escalofriante. Vamos a verlo. Nuestra seguidora Sol Araujo nos envió el siguiente video. El proyecto de Bando Paranormal subió a su cuenta de TikTok uno de los videos más escalofriantes que se haya grabado. En un lugar embrujado invocan una mujer fantasma en un espejo. Lo que registran es simplemente aterrador y espectacular. El video completo lo pueden ver en su cuenta y sus redes sociales. Este es el documento. Hola, volvemos a jugar al espejo. ¿Quieres jugar conmigo en el espejo? Va de nuevo. A la cuenta de tres, te voy a pedir que manifiestes enfrente del espejo. Uno. Dos. Tres. ¿Escucharon el susurro ese, güey? ¿Dónde estás? Me emociona, ¿sabes? Porque sé que no eres malo. O mala. ¿Qué eres? ¿Eres hombre o mujer? Escucharon el 3 cuando le dije, no mames. Escucharon el 3 cuando le dije, no mames. Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo@gmail.com. Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa, impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almaguer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.